dormido, te sigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos un día más que cierren tus ojos, ¿verdad? Pero en serio, vamos a inclinar nuestro ojo y así te lo rato, hermano, para que sea. ¿Qué le sirve tanto a través de siervo? No te cada uno. Padre, gracias, te damos, Señor, en esta tarde, hermano. Ha sido bueno, Padre, cada uno de nosotros, Señor. Aún, Señor, con las clemencias, Padre, del clima, Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos que dar. A ver, un fuego, Señor, amistoso, para amar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Señor, toca el turno, Padre, a tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Padre, a través de mi lado, Señor. Úsame, Padre, como tú quieras hacerlo, Padre Santo, Señor. Habla a cada uno de tus jóvenes, Señor, cada uno de nuestros adultos, Padre. Háblanos, Señor, como tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo. Padre, todo esto te lo pedimos en nombre precioso y glorioso de tu fama, Jesucristo, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Abrir nuestra Biblia, la trajimos allá en Romanos, Romanos 12, por favor, del 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente, miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo y útese que nos proporciona la fe. Y es el de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. ¿Verdad? Todos podemos ser útiles, ¿verdad? A todos, y especialmente a Dios. Amén. Yo quiero dar este punto, hermano. Como un equipo de fútbol, ¿verdad? Lo voy a poner así. Todos los jugadores son importantes. No es más importante el portero, no es más importante el medio, el delantero. Somos un equipo, un cuerpo. Así en el cuerpo de Dios, hermanos, todos podemos ser útiles. Amén. ¿Verdad? En el cuadro de fútbol, si es un solo jugador el que juega, no se va a poder hacer nada. ¿Verdad? Depende de su delantero, depende de quién le tira la pelota. Todos somos importantes ante los ojos de Dios, ¿verdad? A veces sentimos que no podemos servir para nada. O el enemigo nos hace sentir que no somos útiles para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Dios tiene grandes, grandes propósitos en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? El hecho de que tú te encuentres en esta tarde no es casualidad. Amén. Es porque Dios así lo quiso. Dios así lo predestinó en tu vida. Amén. A veces hemos pasado por fracasos, ¿verdad? Que nos hacen en cierta forma pensar o sentir que no somos útiles. Amén. En el cuerpo humano, hermanos, si la mano no se mueve, la mano no se lleva el bocado a la boca, ¿verdad? La persona no se alimenta, el cuerpo no se mueve. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Así, todos los miembros, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Yo no sé la iglesia que tú vayas, pero tú eres importante. No pensemos, hermanos, que a lo mejor porque no estamos haciendo cosas para Dios, no somos importantes para los hijos de Dios. Ante Dios, todos valemos lo mismo. Todos somos importantes para Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Solamente que a veces hemos pensado que no somos útiles. Bueno, yo para qué puedo servir en una iglesia. Tú puedes servir para que tú reúnas a las personas que lleguen. Yo cómo voy a servir, ¿verdad?, en un equipo de fútbol si no sé jugar, no sé pasar la pelota o no sé hacer eso. Tú eres importante. Amén. Que el enemigo, hermano, no nos haga pensar que nosotros somos importantes. Tú como miembro, como creación, como hijo de Dios, tú eres importante para Dios. Amén. A veces pensamos que
que no lo somos, hermanos. Nos enfrascamos y en cierta forma hemos dicho, yo incluso no sé ni para qué nací. Yo no sé hacer esto, no sirvo para esto, ¿verdad? Pero tú eres importante. Tú formas parte de la creación de Dios. Amén. Dios se pulió cuando te creó. Tú eres alguien para Dios. Tal vez para los demás, hermanos, no significamos grande, gran cosa. Amén. Porque tristemente el ser humano a veces somos así, ¿verdad? Pero déjame decirte que para Dios tú eres muy valioso. Te creó. No estamos aquí en la tierra nomás por estar. Dios nos creó con el propósito de que sirviéramos, ¿verdad? Yo no sé si tú estás sirviendo en la iglesia, yo no sé si tú estás sirviendo en tu trabajo, eres voluntario en algo, pero tú estás haciendo algo, eres servidor. La palabra nos decía que como miembros somos el cuerpo de Cristo. Haz esto, haz lo otro, amén. Pero como Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, solamente que a veces nuestra actitud no es la apropiada para que Dios nos use. Dios nos puede usar a cualquiera de los que estamos aquí, Dios puede usarnos, aunque tú digas, pero es que cómo me vas a usar a mí, si yo no sé hablar ante público, me da vergüenza a todos, tengo vergüenza, yo no puedo. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo. Todo podemos hacer si nosotros no lo proponemos. Dios nos creó con capacidad, con inteligencia, con sabiduría, para poder nosotros desenvolver el trabajo y el propósito que Dios tiene para nosotros. No hemos nacido por casualidad. Dios nos creó con el propósito de que le sirviéramos. ¿Amén? Amén. Solamente que a veces nuestra actitud no nos ayuda. ¿Amén? Y no podemos en cierta forma servir a Dios con una actitud incorrecta. ¿Amén? Pero Dios puede usar a cualquier persona. Usó a los pescadores en aquel entonces. Hombres que ni siquiera habían ido a la escuela. Hombres que no eran letrados, los usó para servicio de él y para servicio de los que no conocían de Dios. ¿Eh? Tal vez Dios te puede usar para que tú vayas y le hables a una persona que tú conoces de Dios. ¿Eh? Tal vez Dios te puede usar para que tú vayas y anuncies lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Eh? Pero nunca pensemos, jóvenes, que no somos útiles. Primeramente somos útiles para Dios. Déjame decirte que ante Dios todos valemos lo mismo. Nadie es más. Tenga un intelecto más grande que los amigos. Dios, por medio de su Hijo, pagó. A él no le importó de qué raza tú eras, a él no le importó si eras chaparrito, si eras gordito, si eras blanco, si eras negro. Porque ante Dios todos. Pero Dios, jóvenes, quiere usarnos, quiere que nosotros le sirvamos. ¿Eh? Así como un cuerpo depende de todos sus miembros, así el Señor quiere depender de cada uno de nosotros. Tener confianza en cada uno de nosotros, depositar la confianza que Él tiene en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Decirle, yo puedo confiar en mi hijo fulano, en mi hijo sultano, porque yo sé que el trabajo que yo le encomendé, Él lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pensado alguna vez que no servimos para nada? ¿Cuántos? Tal vez la mayoría. Tal vez
hicimos algo y no resultó y nos hicimos en cierta forma fracasados. Déjame decirte que fracasado es el enemigo, fracasado es Satanás, que él ya sí fracasó. Él no cumplió, él no cumplió el propósito que Dios tiene en su vida. No quiso servirle a Dios. Nosotros podemos servirle a Dios, puedes servirle a Dios, si eso es lo que son él. Dios puede usarte de la manera de Dios. Que a veces no nos dejamos confiar por Dios. A veces pensamos que las cosas que nosotros hacemos las hacemos con nuestras propias fuerzas, sin saber que somos totalmente dependientes de Dios. Amén. Y esa es su palabra, que ni las hojas de los árboles se mueven, hermanos, sino es por el poder de Dios. Todo lo que nuestro cuerpo hace es por la voluntad de Dios. Cuando tú te despiertas, cuando no me despierto, es por la voluntad de Dios. No es por nuestras fuerzas. Lo que tú has logrado, lo que tú tienes en la vida, Dios te lo ha dado. Solo que Dios quiere compartir su reino que tiene para cada uno. Cada uno de los que estamos aquí, nosotros de los que estamos aquí, los que ya están, que bueno, estamos sufriendo y estamos en cierta Amén. La voluntad de Dios, hermanos, es que todos pertenezcamos a Él. Amén. De una forma para que nosotros, ¿verdad?, divagáramos o no perteneciéramos al cuerpo de Él. Él nos creó con un propósito. Él nos creó para el servicio de Él, para que nosotros lo honremos, para que nosotros lo busquemos, para que nosotros lo anhelemos en nuestro corazón. ¿Eh? Solamente que a veces y preferimos buscar cosas que no nos benefician, que no nos van a traer nada bueno a nuestra vida. ¿Ven? Pero Dios anhela esta tarde que tú seas de Él. Amén. Él está buscando servidores, pero servidores que le sirvan, ¿verdad? Servir a Dios, hermanos, es hermoso, es de un orgullo enorme que tú puedas decir: estoy sirviendo a la iglesia, estoy sirviendo a Dios de esta manera. ¿Ven? A veces pensamos que porque limpiamos la iglesia o hacíamos la iglesia, hermanos, eso es servicio para Dios. Si tú lo haces, gloria a Dios. Estás sirviendo en el cuerpo de Cristo, estás sirviendo en la iglesia, estás sirviendo en lo que Dios quiere que tú sirvas. La más mínima cosa que tú hagas para Dios, déjame decirte que para Él es de grande importancia, ¿verdad? Dice su palabra: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pero Dios está buscando servidores. Dios está buscando quién le quiera servir. Estamos en cierta forma sirviendo en nuestra iglesia, ¿verdad? O sirviendo en otra cosa fuera de la iglesia. Todo lo que hagamos, hermanos, hay que hacerlo de todo. No lo hagas porque te propongan, no lo hagas porque te sientas frustrado. Servir a Dios tiene que nacerte del corazón. Tú lo puedas hacer porque Dios quiere que lo hagas. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? Yo los invito, hermanos, a que sirvamos a Dios. Déjame decirte que si Dios nos dio la bendición de estar en esta tierra, ha sido con el propósito de que nosotros cumplamos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. De que nosotros pasemos una eternidad. ¿No te has preguntado tú dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Eh? A veces no lo hemos preguntado. No es para pensar
bendición para poder pasar nosotros y terminar con Dios. Dios te está buscando a ti, hijo. Ahora, no sé si tú lo estás buscando a él, pero él desea que tú pertenezcas al cuerpo de él. Él desea que tú lo dejes entrar al corazón. Les voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde. ¿Cuántos de los que estamos aquí aún no han aceptado aquí? Les voy a pedir que levanten su mano los que aún no han aceptado aquí. Y si tú no me quieres levantar porque te da vergüenza o porque tienes miedo que te vea, ahí donde estás en tu lugar, ahí tú puedes hacer una oración para que aceptes a Cristo en tu corazón. Amén. Dios no va a entrar a tu corazón si tú